In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Estamos en nuestra sexta semana de nuestro caminar del libro de Daniel. Y quiero decirles que guardamos lo mejor para el último, porque lo que tenemos ahorita es el contexto más difícil, la porción más difícil y el tema más difícil. Así que quiero orar para que estén listos para recibir lo que Dios tiene para usted. Dios, oramos a medida que abrimos tu palabra del libro de Daniel, a medida que hablamos de pararnos firmes en las guerras espirituales, que tú nos des poder y fortaleza, quita toda distracción, toda mentira, déjanos escuchar tu verdad y pararnos firmes, incluso cuando hay batallas espirituales sucediendo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre este tema de cómo pararnos firmes en la batalla, cómo pararnos firmes en el orgullo, en el desánimo, y ahorita vamos a hablar cómo pararnos firmes contra la guerra espiritual. Y mientras va el libro de Daniel, quiero leer antes, solo presten atención a estas palabras de Efesios 6:10. Efesios 6:10-13. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, no si es que llegue, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Es el llamado de pararnos firmes en las batallas espirituales. Es algo que todos necesitamos que escuchar. Hay otro pasaje grandioso, es en 2 Corintios 10:3-4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Nosotros tenemos poder en Jesús de pararnos firmes en las batallas espirituales. Así que les quiero decir, si se pone nervioso, ansioso, cuando un pastor está hablando sobre las batallas espirituales, no necesita, porque aquel que mora en usted es más grande que el vive en el mundo. Si es un seguidor de Cristo, todo el poder de Jesucristo mora en usted. Él rompió el poder del pecado, de la muerte y de la tumba. Y Él mora en usted a través de su Espíritu Santo. No tema, pero esté preparado. Y lo que vamos a aprender de Daniel es que las batallas espirituales no es nada nuevo. No es algo que está sucediendo ahorita. Es algo que ha estado sucediendo todo el tiempo. Así que vayan conmigo al libro de Daniel. Estaremos viendo el capítulo 7 al 12 y vamos a resaltar unas porciones que lidian con la realidad de las batallas espirituales. Y vamos a encontrar 5 lecciones que necesitamos saber sobre las batallas espirituales si somos seguidores de Cristo. Y hay algo que tenemos que entender antes de iniciar. Primero, es que los relatos en Daniel no están en orden cronológico, porque ese no es el caso. Si está buscando un libro en la Biblia que lo plantea todo como un libro de contexto, no es el libro de Daniel, porque el libro de Daniel salta de rey de rey y todo cambia porque está lidiando con puntos temáticos, no es orden cronológico. Es histórico, pero no siempre es cronológico. Segundo, mientras iniciamos el capítulo 7, estamos entrando a una parte de la Biblia que se llama la literatura apocalíptica. Está en el libro de Apocalipsis, parte de Daniel, parte de Ezequiel. Hay diferentes partes en la Biblia que es una literatura apocalíptica. Ahí es cuando obtiene diferentes números, 12 de estos, 1440 de estos. Hay animales, seres vivientes, hay imágenes, cosas volando en el cielo, hay cuernos, batallas sucediendo. Es simbólico,
captando las verdaderas espirituales con imágenes que entendían en esos tiempos, que nosotros tenemos que tratar de entenderlo ahora. Pero hay muchas cosas en esa literatura apocalíptica que son sueños y visiones. Y mientras abrimos el libro de Daniel capítulo 7, vamos a ver estas cosas que necesitamos que saber si vamos a caminar en victoria en las batallas espirituales, pararnos firmes en las batallas espirituales. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí está el punto número uno. Debemos saber que los reinos y gobernantes se levantan y se caen, pero el reino y el trono de Dios perdura para siempre. Ahí está la primera lección. Lo estoy planteando de una vez. Esa es la lección, que los reinos y gobernantes de este mundo se van a levantar y caer. Naciones van y vienen. Reyes vienen y se van. Presidentes se van y vienen. Así es como es. Pero el reino de Dios y el trono de Dios perdura para siempre. Y vemos esto en Daniel capítulo 7. Y como estamos cubriendo una porción muy grande, vamos a seleccionar pasajes específicos. Así que vamos a iniciar con versículo 9, Daniel 7, 9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Este anciano, hay una imagen del Dios viviente que adoramos. Él está en el trono. Él es glorioso. Él es poderoso. Y mientras Daniel empieza a desarrollar esta visión, esta visión, las naciones que se van a levantar y caer, el reino de Dios se va a levantar y levantar y levantar y perdurar para siempre. Muestra esta imagen de este anciano, este Yahvé, este Dios que adoramos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primer y el último, el Alfa y el Omega, el inicio y el fin. Este es el Dios que adoramos. Así que eso es lo que tenemos que entender si vamos a pararnos firmes en contra de las batallas espirituales que enfrentamos. Prosigue, adore y póstrese solamente al único anciano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios. Si usted quiere vencer las batallas espirituales, manténgase postrado. Entre la adoración, cante más alabanzas de adoración. Pase más tiempo leyendo la palabra de Dios. Profundice en la palabra de Dios. Celébrelo, glorifíquelo mientras esté manejando. Ponga música de adoración. A medida que está en su casa, ponga canciones de adoración. Esos que quieren pararse firmes en las batallas espirituales aprenderán a adorar con una pasión y dejar que su corazón se conecte con el de Dios. Por eso es que en Shoreline hablamos de la adoración como un indicador espiritual. Si quiere crecer espiritualmente, necesita crecer como un adorador apasionado. Así que ese es el segundo punto que necesitamos saber si queremos pararnos firmes en las batallas espirituales. Debemos saber que el Mesías reina y gobierna eternamente, y sus buenas nuevas son para todos los tiempos y todas las personas, todas las naciones. Necesitamos que entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, no solo es en el Nuevo Testamento. Necesitamos vemos a Jesucristo aquí en el libro de Daniel. Es el Hijo del Hombre. Vamos a verlo vivo y obrando. Necesitamos que saber que Jesús, el Mesías, reina y gobierna eternamente. Es para toda la historia. Para el antiguo, él era el Mesías que venía. Pero para el nuevo, es el Mesías que ya vino. Así que vayan conmigo al versículo 13 del capítulo 7. Y después vamos a brincar del 26 al 27. Y lo que está sucediendo aquí es una visión que Daniel tiene. Y en esta visión, él ve cuatro seres vivientes. Acuérdense que es una literatura apocalíptica. Son seres vivientes volando con cuernos, con ojos. Es un poco confuso, pero él está pintando una imagen de la historia. Así que vemos un león, y luego un oso, y un leopardo. Y hay una bestia. Y luego hay cuernos con ojos. Es algo raro, pero si lo está leyendo, dices, hay mucho que está aquí. Pero después de que vemos estos cuatro seres, son cuatro reinos
cuatro reinos que se levantan y se caen. Pero lo que vemos que el último reino es el reino de Cristo, de Mesías. Así que después de ver esta imagen del león, luego un oso, un leopardo, estos cuatro reinos, vemos en el versículo 13, en esa visión nocturna, vi que alguien con su aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Este es Jesús, su reino, el Salvador, el Señor de señores. Así que el anciano, Dios el Padre, tiene el Hijo del Hombre, Jesucristo, que viene hacia él. Es su reino que perdurará para siempre. Es una realidad espiritual que está sucediendo aquí. Así que vemos estas cuatro criaturas. Son cuatro reinos que se levantan y se caen, que se levantan y se caen. Y el cuarto reino es el peor de todos. Y el rey de este reino es el peor de todos. Blasfema contra Dios. Así que lo que leemos en versículo 26, los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Me encanta eso. Su poder se le fue quitado y es destruido para siempre. ¿Captan lo que está sucediendo aquí? Ya está terminado. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Estos cuatro reinos, estos cuatro líderes, se levantan y se caen, se levantan y se caen. Pero el reino de Dios, gobernado por Jesucristo el Mesías, perdura para siempre. Y cada batalla es ganada en el nombre, en el poder de Jesús, el Hijo del Hombre. Él conquista todo, Él reina todo, gobierna todo. Así que está pasando por una batalla ahorita, una batalla económicamente, una batalla en sus relaciones, una batalla espiritualmente. Atrás de esto hay una batalla espiritual, pero recuerden esto, nosotros sabemos quién gana. Nosotros sabemos quién gobierna, nosotros sabemos cuál gobierno perdura para siempre. Cualquier batalla que está enfrentando ahorita, voltea a Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Rey de todos, y cualquier batalla que se enfrentará la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, en una década, Él siempre estará en el trono y tendrá el poder y la gloria. Aquí está el tercer punto que necesitamos que saber. Una de las armas más grandes en la guerra espiritual es la oración. Y la confesión tiene un poder que a menudo no percibimos. En las batallas espirituales que enfrentemos, que yo enfrentaré, en las batallas espirituales que Daniel se enfrentó, la oración es poderosa. Y cuando está en medio de un poder, no se detenga, no se voltee, corre hacia Dios, clame a Dios. Y una de las oraciones más poderosas es la confesión. Podemos venir a Dios y decir, me equivoqué aquí, ayúdame aquí, Señor. Hay poder cuando confesamos nuestra necesidad de Dios. Así que vaya conmigo al Daniel capítulo 9. Vamos a estar viendo versículo 1 al 23, pero nos vamos a enfocar aquí ahorita 20 al 23. Así que Daniel 9:20 dice así. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Así que Daniel está orando y está hablando con Dios. Está confesando su pecado y el pecado de su pueblo. No solo su pecado, pero el pecado de su nación. Si nosotros empezamos a confesar los pecados de nuestras naciones, hay muchos pecados que tenemos que confesar. Así que él está confesando su pecado y el de mi pueblo Israel. Y le supliqué en favor en su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino raudo vuelo a verme, y me hizo la siguiente oración. Este mensajero Gabriel es un ángel.
Vino raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas con toda claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención mis palabras para que entiendas la visión. Eso es lo que necesitamos que entender. Daniel empieza a orar y las cosas en los reinos celestiales empiezan a suceder. No voy a explicar cómo los ángeles y demonios interactúan. No voy a escribir un libro porque la Biblia no nos da tantos detalles. Pero lo hace muy claro en esta porción de la Biblia que hay seres angelicales y demoníacos y tiene países y líderes que tienen conflicto. Pero tras de los conflictos terrenales hay una batalla espiritual y los seres angelicales están en guerra con los seres demoníacos. No vemos esto, pero esto está sucediendo tras de las escenas. Y vemos que Dios que gobierna, que está en el trono, vemos que Gabriel, este ser angelical, ahora está viniendo a Daniel mientras él ora para darle una respuesta a esa oración. Y dentro de esta oración, Daniel confiesa, y esto es muy importante porque dice, estoy hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Quiero detenerme ahí un poco y quiero desafiarles que no solo crezcan en oración. Otro de los indicadores espirituales es la oración apasionada. ¿Quieres ser maduro en su fe espiritual? Crezca en la oración. Hay poder cuando venimos a Dios y decimos, Dios, me equivoqué, la regué aquí, perdóname. Si eres un cristiano, cuando al inicio nos hicimos cristianos, Dios perdonó su pecado, entró en su vida y lo lavó limpio. Pero a medida que caminamos nuestro caminar espiritual, todavía nos equivocamos y tenemos que traerlo a Cristo y confesarlo. Tengo esta actitud contra esta persona. Ayúdame. Hay poder en eso. Tenemos que confesar. Tengo pensamientos, acciones que no honran a Dios. Dios, perdóname y dame poder para cambiar. Hay poder en la confesión. Así que, si quiere aplastar el orgullo, romper el control del enemigo y aprenda a confesar con libertad y pasión, podemos hacer eso a medida que nos convertimos en personas de oración y confesión. Vamos a aplastar el orgullo, romper el control y aprender a confesar con libertad y pasión. Queremos pararnos firmes, tenemos que ser rápidos para confesar. Cuando nos equivocamos y nos salimos, no esconda lo de Dios. No le diga, Dios, estoy bien, solo me equivoqué un poco. Diga, me equivoqué, me rebelé. Hay poder en eso. De hecho, en el libro de Santiago, se nos dice que tenemos que confesar nuestro pecado al uno al otro. Hay poder en la confesión de confesarlos ante Dios. Pero también si lo confesamos con alguien más y le decimos, puedes orar por mí, ayúdame. Cuando nosotros confesamos, las condiciones de nuestro corazón y nuestra vida que deshonran a Dios y se lo traemos a la luz, cuando traemos el pecado a la luz, empieza a morir. Cuando no confesamos y lo escondemos en la oscuridad, viene, trae vida en la oscuridad. Y creo que compartí esto una vez, pero Sherry y yo, mi esposa, antes de casarnos, tomamos una decisión de que a medida que caminamos en nuestra relación y en nuestro matrimonio, si alguno de nosotros nos encontramos atraídos a otra persona, si yo tenía una mujer en mi vida que yo me tenía atraído emocionalmente o espiritualmente o físicamente y yo sentía esa atracción, yo se lo confesaba a Sherry. Yo se lo prometí antes de casarme. No se lo recomiendo a todos que hagan esto. Solo le dije, solo estoy compartiendo que yo y Sherry hicimos ese pacto. Y también ella me prometió lo mismo. Si ella se sentía atraída a un hombre, ella me iba a decir. Y no estábamos hablando si yo vi a alguien y dije, oh, está bonita, oh, es muy inteligente, me cae bien. Reconocemos que las personas son atraídas físicamente, espiritualmente, pero yo estoy hablando si mi corazón se empieza a ser atraído a esa persona. Y sé que hay algo que no está bien. Antes de que tome acción y mi corazón se vagabunde, yo se lo voy a decir a mi esposa. Y ella prometió lo mismo. Y de hecho me puse a pensar cuando hicimos esa promesa, si eso sucede, será porque mi corazón se vaya o mi corazón se siente atraído por alguien más. Pero un día, después de tener nuestros tres hijos, estaban pequeños, estábamos muy ocupados, estábamos en los ministerios, Sherry me dijo, Kevin, necesito que hablar contigo. Y ella me miró y me dijo, necesito confesar
que me estoy sintiendo atraído a otro hombre. Y ella me dijo quién era y lo que estaba sucediendo a su corazón. No tomó acción, no estaba con esta persona, pero su corazón se estaba empezando a hacer vagar. Y el pecado estaba empezando a entrar. Ella me dijo y lo puso a la luz. Cuando me dijo quién era, ¿sabes lo que le dije? Le dije, ¿puedo ver por qué te sientes atraído? No físicamente, pero sino espiritualmente. Era una persona santa. Había muchas atracciones sobre esta persona. No soy mujer, pero puedo ver que él es atraído. Pero le dije, ya no hables con él. Pero mantente alejada de él. Y sí lo hizo. Pero esto es lo que sucedió. Cuando ella confesó y oró y lo puso a la luz, esa batalla espiritual murió. Y en un par de semanas ella me dijo, ni sé por qué me sentía atraída a esa persona. Pero si lo hubiera mantenido en la oscuridad, estoy convencido que eso hubiera crecido. Y me encantaría decirles a ustedes que nunca tuve una batalla así. Pero unos años después, había una mujer que era parte de nuestra iglesia, una mujer de la iglesia que conocía a Sherry, la respetaba, era una mujer soltera, y encontré algo en mi corazón que empezaba a sentir atraída por ella. No solo que era una persona buena onda, sino que algo que no honraba a Jesús, y yo lo sabía, y quise apagarlo, pero empezó a crecer, así que lo traje a la luz y le dije a Sherry, necesito que confesarte, y ella me dijo, tú mantente alejada de esa persona, y sí lo hice, pero cuando lo puse a la luz, se murió, se apagó. Aquí está la batalla espiritual, el enemigo pone estas semillas de tentación, y cuando lo confesamos a Dios, confesarlo del uno al otro, y llevamos de la oscuridad a la luz, muere. Hay poder en la oración, poder en la confesión. Así que Daniel confesó a Dios para él y para su pueblo y clama a Dios. Y tal vez para usted dice, hay pecado oculto en mi vida y necesito confesarlo. Siempre confésalo a Dios primero. Y si Dios te llama y te trae convicción de confesarlo a alguien más, a una persona santa que usted respeta, sigue esa orden. Tal vez será difícil, pero no va a ser tan difícil si seguimos en este camino de pecado de oscuridad y que nos consuma. Si es un pecado de oculto, orgullo, podemos confesarlo a Dios. Aquí está la cuarta lección que necesitamos que aprender si vamos a pararnos firmes en las batallas espirituales. Número 4, debemos saber que los ángeles y demonios son reales y hay una batalla espiritual enfurecida, pero ya sabemos cómo termina la historia. Tenemos que reconocer, aunque no podemos ver los ángeles y los demonios, hay un impacto, hay un efecto. Tenemos que entender que hay una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que eso es verdad, que hay una batalla espiritual que es tan real como nuestro mundo físico. Y no podemos quitar el velo y ver eso. Hay personas que han escrito libros y han rellenado los espacios en blancos. Y déjame te digo que como un pastor, no me gusta rellenar los espacios en blancos. Si están en blanco, Dios los dejó así por alguna razón. Pero lo que sí les puedo decir es que los ángeles y demonios son reales. Hay una batalla sucediendo y sabemos que Jesús gana. No necesitamos que tener miedo, pero es una realidad. Así que vaya conmigo en Daniel capítulo 10. Aquí vemos lo que está por venir, iniciando con el versículo 12. Y lo que está sucediendo es un ángel angelical, un mensajero, viene a Daniel. Y está hablando con Adián. Versículo 12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Esto es muy interesante. Mira lo que sucede aquí. Este ser angelical, mensajero, dice, tus palabras fueron escuchadas y yo he venido en respuesta de esto. He venido a respuesta. Presten atención, versículo 13. Durante 21 días, el príncipe de Persia, este es un rey demoníaco, se me opuso. Este ser angelical dice, vine cuando empezaste a orar, pero 21 días en los reinos celestiales, estoy en batalla con el príncipe de Persia. Este ser angelical y este demonio están en batalla. Solo les estoy platicando lo que dice aquí. Por 21 días, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los seres angelicales más poderosos, uno de los príncipes de primer rango, así que son dos contra uno. Y me quedé allí con los reyes de Persia.
Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. So, todo lo que sabemos es que un ser angelical viene a la respuesta de la oración y un ser demoníaco viene y pelea por 3 semanas, pero después otro ser angelical viene y le ayuda. Así que este ser angelical viene a hablar con Daniel. Hay algo que está sucediendo aquí y no lo voy a desglosar, pero brincamos al versículo 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Y otra vez, esto es un príncipe demoníaco. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Ahora, es mucho lo que está sucediendo aquí. Y como dije, no voy a tratar de rellenar los espacios en blancos, pero les voy a decir esto. Tenemos una vista detrás del velo. Hay una batalla espiritual lo que está sucediendo aquí. Y vemos esta batalla en nuestro mundo. Y sabemos que Jesús, el que mora en nosotros, sabemos que Él gana, pero esa batalla todavía está sucediendo. Y quiero decirles esto, si nosotros ignoramos la batalla, nos hacemos presa fácil para el enemigo. Si decimos, no me gusta, no quiero hablar de esto, nos hacemos presa. Si decimos, eso no es verdad, diciendo que la guerra espiritual no es verdad, no lo hace menos real. Solo nos hace ignorantes y presa fáciles, porque no estamos preparados para pararnos en el poder de Jesucristo. Así que pongan atención y responda a la guianza de Dios y párese en el poder en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes. Así que la quinta lección que necesitamos que saber es que los problemas eternos están mano a mano en esta vida. Este libro de Daniel nos da un entendimiento, una imagen de que el cielo y el infierno son verdad. No solo que está en el Nuevo Testamento, pero está hasta el libro de Daniel. Así que en Daniel capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo había jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Hay una batalla sucediendo aquí. Por eso aquí en Shoreline predicamos el mensaje de Jesucristo. Porque cada persona queremos que perdure y viva con Cristo. Y eso importa. Así que esto es lo que tenemos que entender. La batalla más grande y la victoria más absoluta fue ganada en la cruz. Así que comparta las buenas nuevas libremente, con valentía y de manera genuina. El cielo está en riesgo y la batalla ya fue ganada cuando Dios Todopoderoso entró al mundo en Navidad, cuando Él vino. Él vivió una vida sin pecado y aún así murió por nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz y tomó nuestra vergüenza. Y Él murió en nuestro lugar y por 3 días Él estaba muerto y en el tercer día Él ganó la victoria y se levantó en gloria y descendió al cielo y mandó a su Espíritu Santo que nos invita a venir a Jesucristo. Si usted es un seguidor de Jesucristo, camine en ese poder. Sepan que usted camina en el poder del Cristo viviente. Si no es un seguidor, estoy muy contento de que está escuchando este mensaje, porque va a escuchar de Jesús una y otra vez. Y cuando esté listo, decir, yo estoy listo de recibir a Jesús y seguir con Él, nosotros estaremos listos para guiarlo y orar por usted. Si quiere hacer eso hoy, en nuestro tiempo de oración, al final del servicio, díganos que usted está listo y quiere recibir a Jesucristo. Ellos van a estar listos para encaminarlo a Jesucristo
tomarte de la mano y Jesús va a tomarte de la mano y caminar contigo por el resto de la vida. Así que hoy estamos hablando de pararnos firmes en las batallas espirituales. Así que esta pregunta es para usted. ¿Está consciente de las batallas que se están levantando? En sí, en su vida, sí, en el mundo, pero detrás de todo esto. Y el poder de Jesucristo se parará firme. ¿Se entrará en la batalla en el nombre y en el poder de Jesús? Cuando ve al enemigo, cuando sienta que el enemigo está obrando, se mantendrá firme a la palabra de Dios, confesará su pecado y dirá, Jesús, te sigo, me someto a ti, te seguiré, no importa lo que suceda. ¿Se parará firme donde ve el enemigo obrando? Eso es la manera en cómo nos paramos firmes en las batallas. Darnos cuenta que sí hay una batalla. Pararnos firmes en el nombre de Jesucristo. De ver que tenemos una necesidad y pedir la ayuda. Así que quiero que se tomen un momento para hacer eso. De pedir la ayuda a Dios y pararnos firmes en contra de las batallas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que tú ya has ganado la batalla. Que tú reinas y gobiernas con todo el poder y han sido derrotadas bajo tus pies. Cuando tú dijiste que ya fue terminado, nuestro pecado fue terminado. Señor, sabemos que en este mundo hay batallas sucediendo. Así que en el nombre de Jesús y en el poder de Jesús, déjanos reconocer lo que el enemigo está haciendo en la vida de los otros, en nuestro mundo, en nuestra propia vida, y déjanos confesar y arrepentirnos del pecado. Que regresemos a ti y en tu poder y en tu palabra, en nuestra boca, hablemos la verdad y paremos firmes contra las artimañas del enemigo. Señor, recuérdanos que tú, el que estás en nosotros, es más grande que el que está en el mundo. Y si nos paramos contigo, ya nos paramos en victoria. Te damos gloria y oramos que vamos a caminarla con confianza. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de que los envíe con una palabra de bendición, si usted quiere oración y dice, quiero orar con alguien, ¿cómo me hago como un seguidor de Cristo? Doy mi vida y corazón a Él. Solo llama al número en la pantalla o envíenos un correo electrónico. Y también si es nuevo, escríbenos el número que ve en la pantalla y escriba welcome, bienvenido, y queremos darle una bienvenida. Y si quieres saber algo de lo que estamos haciendo aquí en Shoreline, escríbenos a info@shoreline y nosotros le vamos a dar una breve introducción de lo que estamos haciendo. Así que manténganse todavía, no se vayan, porque tenemos un video que les queremos enseñar lo que está sucediendo aquí en la vida de Shoreline. Mientras llegamos al fin de este libro de Daniel, que Dios le llene con su poder y su presencia, que persigan y sigan a Jesucristo en lo que sea que enfrenten, cualquier batalla que se enfrenten, una batalla contra el orgullo, contra el desánimo o contra el enemigo, párense en la victoria de Jesucristo. Y mientras se paran en Jesucristo, denle la gloria y la adoración. Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo domingo.